Hello, good evening. How are you today? Hello, hello. Can you listen? Can you hear me? Sorry. Hello. Yes, listen. Okay, that's Nice to nice. meet Nice to see you you. too. Goodbye. But you cannot see me, right? Hello, Sara. Hello, Wendy. Hello, Juan Alberto. Hi. Hello. Hello, lady. Hello, Hello. Diana. Hello, Hi. Sandra. Hello, Ricardo, Ana, David, Liliana, and Ana Hi. Guevara. Okay. Good evening. Good evening. Hello, hello. What do you remember about yesterday's class? ¿Qué recuerda de la clase de ayer? Adverb of frequency. Adverse frequency. Yes, very good. What else? Something else you remember? ¿Qué más recordamos de ayer? ¿Qué expresiones vimos? ¿Qué aparte de las... Aparte de las que, sorry, Exercise. por eso, exercise, very good, exercise, that's nice. What else? ¿Qué más? A conversation, very good, nice, excellent, a conversation. Okay, and the conversation we have, okay, any expression, any new vocabulary? ¿Alguna expresión o nuevo vocabulario? No, oh yes. Okay, that's nice. So, I'm going to open your file. Give me a second. Ahorita, es que como me voy moviendo del grupo anterior, me quedan un montón de cosas abiertas, de los Ahí PDF. déjenos la copia, teacher. Y era es a good idea, right? It's charging. The PowerPoint is charging. Give me a second. Okay. Okay, está cargando el PowerPoint. Here we go. Okay. Can you see it? Pero no se lo estoy compartiendo, ¿verdad? Give me a second. Quiero ver. I'm not sure. Okay, I'm gonna share it right now. Someone sent me a message in the was in the chat, pero ahorita ya lo voy a revisar en un momento. Ahorita todavía no. Okay, here we go. Okay. So okay. The PowerPoint presentation. Okay, vamos a ver. Okay, the online English program. Welcome to the English class, pre-intermediate module 2, section number 2, October 31st. Okay, happy Halloween. Okay, so general information, my name. The schedule is from Monday to Thursday from 9 to 10, virtual classes. Okay, the agenda for today, the second day, October 31st, 2023. You have the greeting, welcome, and general instructions. Review, warm-up, snapshot, conversation, grammar focus, attendance, vocabulary, frequency adverbs, platform exercise, and feedback, closing, and 5 minutes for advices. Okay, aquí vamos. So we have the general objective, the specific one, los que leímos. And we have the objectives for today. So we have what are we doing today? So can you help me to read? Wendy, me ayuda a leer la primera. Participants will be able to, please. Okay. Participants will be able to review the last session and ask and answer some personal questions about frequency adverbs. Frequency others. Thank you so much. Arely, Janet, me ayuda con el the blue one. Participants will be able to practice a creative conversation based in the model complex reading exercise And listening, and listening. Excellent, very good. listening. Based in the model. Okay, and can you help me, please? No sé si Brenda me ayuda a leer la green one, the green one objective. Okay. Solo que porque aparece su cámara ahí. Ay, sí, ya la veo. Repeat vocabulary expression. Complete some exercise in the platform and feedback. Then giving information about homework assigned. Okay, homework assigned. Excellent, very good. Assigned. ¿Todos han podido entrar a la plataforma o hay alguien que no ha podido entrar?
Yo entré, pero no me... Ayer trabajé bien, pero hoy ya no cargan los videos, no cargan los audios, o sea, solo va pura letra, pura letra. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, ok. Voy a reportarlo a ver qué me Ajá. dicen. Porque lo que he estado haciendo es viendo nada más el manual. Ajá. Pero... Sí, teacher, los videos no cargan. No sé qué problema habrá en la plataforma. Yo también intenté y no como que se cortan Queda o negro, no. todo, no da ni la opción para darle play. Ajá. Ok. Voy a reportarlo a ver. Ah, lo otro que le quería preguntar, a veces en la plataforma de un solo, ahí agregan el link para entrar y hoy Ajá. tampoco se puede, no han puesto eso. Ah, no ha puesto el link para entrar a la plataforma. Ok. No, 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 o sea, de que hay una pestaña en la plataforma donde uno puede ingresar al curso también sin necesidad de estando dentro de la plataforma, pero hoy Ah. tampoco lo han habilitado. Ah, ok. Una pestaña para que está arriba. Ajá, está en discusión, parece que está. En Es la discusión. pestaña discusión. Ah, okay. I'm gonna take into account all those comments, right? Entonces, en la No, no, plataforma. no, le corrijo, teacher. Es donde aparece la pestaña de información del curso. Generalmente ahí ponen el URL de la videoconferencia, el meeting, o sea, de un solo, como que ahí lo activan y de un solo puede uno ingresar. Ah, okay. Pero hoy no está activo. Ah, okay. I'm gonna take it into account. Okay, don't worry. Okay, that's nice. Very good. Okay, so we are going to continue. Okay, right now, yesterday, déjeme ver. Give me a second. I'm going to open the PDF. Okay, como vine de otro grupo, no la había abierto. Okay, give me a second, please. Ahí está cargando. Es que como tengo varias cosas abiertas. Okay, ahí está. Page number. Es que como. A veces, aquí está. Here we go. Sí, voy a tomar en cuenta todos los comentarios que ustedes me están diciendo. Okay. I'm gonna take you into account. A ver que, si se puede resolver, ojalá que sí. Okay, yesterday we were talking about sports, about do. Okay. And right now you're going to listen a conversation. Usted va a escuchar una conversación y no necesita ver ahorita el manual, solo just listen the conversation. Just give me a second. Aquí está. Okay. Ah, también tengo que cambiar esto de por aquí. Okay. Sí. Ahorita no escuchan, ¿verdad? No lo están escuchando él. Ok, ahorita. Give me a second. Recording is copyrighted. Okay, here we go. Now, just listen. Just listen. CD 2, Unit 6. How often do you exercise? Okay, I'm going to ask you what you listen. Yo le voy a preguntar qué es lo que usted escuchó. Puede anotarlo, o in your memorize, or what you listen. You're going to retell me what you listen, okay? Page 37, Exercise 3, Conversation. I hardly ever exercise. Part A. Listen and practice. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Okay, what did you listen? ¿Alguna palabra que haya escuchado? ¿Cualquier palabra, vocabulary, any expression, any sentence you listen? ¿Qué escuchó? Cualquier cosa. Swimming? Seriously. Seriously, ajá. What else? ¿Qué más? How often? How Often often? swim. Ajá. Excellent, very good. ¿Qué más escucharon? Well. Okay. Okay. Excellent, very good. Va, continuemos. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay, what else did you listen? ¿Qué más escucharon?
TV. TV. How often do you exercise? Usually, times a week. Potato. Okay, catch potato. Catch potato is this. Este es un catch potato, miren. ¿Lo ven? Can you see the potato? Yes. No. Yes, okay. A catch potato is like a Garfield. Garfield the cat is a couch potato. El gato Garfield is a couch potato because he is lazy. He only watches TV. He doesn't do exercise. He eats a lot. That is a couch potato. Okay? It's an expression. Couch potato is a special expression to refer for a lazy person. Es como decir, por ejemplo, imagínense de que las chicas ven aquí a, no sé, a Brad Pitt o ven a, o ven a Johnny Depp. No sé si les agrada. Entonces ustedes dicen, ah, mira qué mango va allá. Entonces, o los chicos ven a Angelina Jolie, o ven a, ¿quién más? O ven a Beyoncé y dicen, mira qué mango el que viene allá. It's something similar. Similar, for example, it's an slam that they use to refer for something else. Okay? Es como un, es como una expresión especial, ¿verdad? Es un slam para referirse a algo. En este caso es, no que sea una papa la persona, sino que es, it's a couch potato, it's a lazy person. A fitness freak is a person who really likes, who really enjoys to go to the gym, right? To work out on the, at the gym. That is a fitness freak. Okay, so you're going to listen one more time. Va a escucharlo una vez más y me dice qué más escucha. Okay, give me a second. Page 37, Exercise 3, Conversation. I hardly ever exercise. Part A, Listen and Practice. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay, ¿qué más escucharon? What else did you listen? ¿Ah? ¿Alguien más que no ha participado? ¿Qué más escuchó? Hello, hello. ¿Algo más que escucharon? No me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, vamos a ver. Ah, pues como no me dicen, voy a escoger a alguien. Okay, Bill así. ¿Cuál? Ven a nadar. Ok, go swimming. Go swimming. Yancy Stephanie está por aquí. Yancy Stephanie Alvarado. Yes, teacher. Ok, what did you listen, Yancy? ¿Qué cosa? Oh. How often? ¿Está bien? Perfect, yes. How often? Okay, now look up this. ¿Pueden ver el manual? Can you see the manual? Can you see the conversation? The exercise number 3? Yes or no? Yes, teacher. Okay, so you're going to listen the conversation. Voy a cerrar esto porque ya no me cargo. Okay, you're going to listen and you are going to conversation, right? Permítanme. Ahí va. Published by KD2, Unit 6. How often do you exercise? Page 37, Exercise 3, Conversation. I hardly ever exercise. Part A, Listen and Practice. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise.
I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay, so here I go to larger the conversation. So I hardly ever exercise, right? You're really fit, Paul. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early. Get up, ¿verdad? La testa de las vocales, get up early. And I lift weights for an hour. For an hour. La N se une con la O porque la H es muda. An hour. Seriously? Es como decir, ¿seriamente? ¿De veras? ¿En serio? Seriously? Sure. And then I often go swimming. And then I often go swimming. Wow. How often do you exercise like that? How often do you exercise like that? About 5 times a week. About 5 times a week. Ahí dice, what about you? The pronunciation is, what about you? What about you? Esa es la pronunciation, what about you? Porque tenemos la T entre las dos vocales A, ¿verdad? What about you? Oh, I hardly ever exercise. Oh, I hardly ever exercise. So you have a, I hardly ever exercise. I usually just watch TV. I usually just watch TV. In my free time. Les estaba enviando la imagen en el WhatsApp. In my free time. I guess I'm a real couch potato. I guess. Yo supongo que yo en verdad realmente soy una persona perezosa. I'm a real couch potato. Okay. Do you have a question with vocabulary or pronunciation? ¿Tiene preguntas con el vocabulario o la pronunciación? El significado de I almost, ¿a qué se refiere exactamente? Yo casi siempre me levanto temprano. I almost. Always get up. Yes, Erika, Lizette. Hola, buenas noches. Yo Hi. Quisiera saber qué significa lift weights. Ah, lift weights is like a, look at Paul. Paul is lifting weights, lift weights. Look at him, lift weights like this. Huh? He, Paul, the picture, in the picture, Paul is lifting weights. Here. Lo ven a Paul, the, with purple shirt. Yes? Okay, gracias. Okay, you're welcome. Levantar pesa, pero lift weights. So the conversation is between who? Between who is the conversation? La conversación es Mary entre... and Paul. Mary and Paul, ¿verdad? Ok, ahorita les voy a mandar a breakup rooms. ¿Ya han hecho los breakup rooms? ¿No? ¿Hola? Yes. Sí, ya no. Hemos trabajado antes. Así. Yes. Ah, ok, so you are 28. Quiero ver que estén unos 6, 7. ¿Quiero ver? 7, 14. Ajá. Vaya, so you are, I'm going to open some breakup rooms, and in the breakup rooms, allí tiene la conversation en el WhatsApp, ¿verdad? So you're going to practice the conversation that you have in the WhatsApp, and, este, vamos a ver, solamente en el grupo number one, todos tienen 4. Ah. Entonces, este, lo que van a hacer es con la conversación que tiene... En el WhatsApp usted va a practicar la conversación. Uno va a ser Mary y el otro va a ser Paul. Si hay, lo he creado que hay 4 personas en cada grupo, en cada breakout room. Entonces, este, ahí practican 2 y después otros 2. Si alguno de ustedes puede proyectarlo allí en su breakout room, pues lo proyecta. Si no lo puede proyectar, entonces lo ven en WhatsApp. Let's see, se me queda, quiero ver. Aquí hay varios. Bueno, casi siempre les pido que se queden unos para ver. Okay, Jessica Elizabeth está. Jessica Elizabeth Romero González. Yes, no. Yes, teacher. Okay, Juan Carlos Escobar. Juan Carlos, no. Hello. Ah, okay. And Yancy Stephanie Alvarado está is available. Yes, teacher. Ah, okay, está bien. Vaya, Yancy no se va a ir al breakup room, es solo Juan Carlos y Jessica. Okay. Está, vamos a ver aquí, Eric Javier Ventura. Ok, no se va a ir al breakup room, se queda acá. Está, quiero ver, Blanca Esmeralda Mendoza.
Ok, usted no se va a ir al breakout room. Ya están abiertos los breakout room. Le dele donde dice join. Ya le envié la invitación para que se meta al breakout room. So you're going to join. Usted se va a unir al breakout room. Excelente. Arely ya se unió. Ok, ahí están. Van a practicar la conversación. Ok, practice the conversation. David está solo ahorita. Los que dije que no se fueran, no se vayan. Ingrid está sola. Le falta que sea una... Mandé la invitación que la perdí. ¿A quién dijo eso? Wendy. Wendy, 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 Wendy. Ok, Wendy, la voy a mover. Okay, vamos a... vaya, Wendy. Ok, I'm going to move to the room number 4 ahorita. Ahí está. Ok. Ya se la mandé, Wendy. Ok, practice the conversation. Ahí en el WhatsApp está. Vale, ¿quiénes están ahorita? Que los que dije que no se fueron. Practice this. Esmeralda. Blanca, Esmeralda. Conversation. Ok, Esmeralda. Esmeralda va a ser Marie. ¿Hay alguien más ahorita? Espéreme, espéreme, Esmeralda, espéreme. No me sale para... ¿Quién? ¿A Wendy o quién? Sí, no me deja agregar. Pues quiere decir aquí Wendy. Wendy, usted va a ser Paul. Y Esmeralda va a ser Mary. Ok, Wendy, ¿quién empieza? Entonces empieza Esmeralda, Mary y Wendy Paul, ¿ok? Ok. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weight for an hour. Seriously? Sure. And then often go swimming. Wow, how often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, hardly ever exercise. I usually do watch TV in my free time. I guess I'm a really cold potato. Couch potato. Excellent. Very good. Nice. Very good. Wendy Esmeralda. Blanca Esmeralda. Eric Javier, can you practice the conversation with Juan Carlos López? Ojo. Sorry. Okay. Eric Javier and Juan Carlos López. Eric Pieza y Juan Carlos López es Paul. Okay, teacher. You really fit, Paul? Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weight for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Go. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Well, I hardly ever exercise, and I usually just watch TV in my free time. I'm really close to potato. Okay. Couch potato, excellent, very good. Can you practice Stephanie Lisette y Yancy Stephanie? ¿Será que pueden practicarla? Yes, teacher. Solo mencionarle que no sé si por mi señal de internet a mí me sacó del grupo en el que estaba. Ah, okay, no problem. Okay. Me tuve que está volver bien. A conectar. Okay, está bien, Yancy. A veces a mí también me pasa. Okay, no problem, no se preocupe. Ah, Juan Alberto está solo, entonces. Vamos a ver, Juan Alberto. Hay dos Juan, ¿verdad? Okay, Juan Alberto lo voy a mover al grupo 6. Okay. Ok, los que dije que practicaron, please, the conversation, por favor. Ok, teacher. I'm Mary. Ok, yes. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost wake up early and I leave way for tours. Seriously? Sure. And
Day I off go swimming. Wow, how often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am real couch potato. Yes, I am a real couch potato. Excellent, very good. ¿Hay alguien que no ha practicado? Ah, se dice times a week. About 5 times a week. ¿Hay alguien que no ha practicado? Todos practicarán ya. Okay. Me. Who said me? ¿Quién dijo me? No lo veo. Carlos, Juan Carlos Escobar. Ok, Juan Carlos Escobar Valle. Can you practice the conversation with, no sé si Eric nos ayuda, Juan Carlos López, Juan okay. Carlos Escobar, con Eric. Ok, empieza Juan Carlos y Eric es Paul. Ok, you're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I fit. Esa, la palabrita es I lift weights for an hour. Perdón, ¿cómo es? For an hour. No. Antes, luego de. I lift weights. I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am a real couch potato. Okay, está bien. Okay. Seriously, right? The pronunciation is seriously. Ya están regresando sus compañeros. Okay, everyone is already completed. Okay, so do you have an hour? La N se une con la O, ¿verdad? An hour. What about you? What about you? 5 times a week. Times a week. I guess I'm a real couch potato. I guess es yo supongo, yo creo, yo. Okay, I guess. ¿Cómo les fue? ¿Todos practicaron? ¿No se quedó nadie sin practicar? ¿No les gustó? No les gustó. Sí, practicamos. Okay. That's nice. Very good. Excellent. That's nice. Very good. Okay, so we're going to move to the this game. Quiero ver si lo tengo aquí abierto. No, I don't have it. Okay, no lo tengo aquí. Okay. Nos va, se va a mover a okay, I am gonna show you. Okay, vamos a ver. Okay, about you is about the exercise, right? About how often. Cuando usted hace la pregunta con how often, está haciendo una pregunta abierta que significa con qué frecuencia. Con qué frecuencia usted hace tal cosa, ¿verdad? Entonces, how often, for example, if I say, how often do you play soccer? How do you answer, how often do you play soccer? ¿Cómo responde? How often do you play soccer? Never. I never play soccer. I never play soccer. Por ejemplo, si usted hace la pregunta, how often do you watch TV? ¿Cómo respondo a how often do you watch TV? I usually watch TV. Okay, I usually watch TV. Okay, y si hago la pregunta con, ahí vamos a ver, si yo hago la pregunta con, how often do you play tennis? ¿Cómo podría responder, how often do you play tennis? I never play tennis. Y si yo hiciera la pregunta con, vamos a ver, how often do you work out at the gym? Work out es, ¿cómo se llama? Hacer ejercicio en el gimnasio.
Si yo hago la pregunta, how often do you work out at the gym? What is the answer? What is the possible answer for how often do you work out at the gym? ¿Con qué frecuencia? I usually work out at the gym. Ajá, workout no significa trabajar, sino que es hacer ejercicio en el gimnasio, ¿verdad? Workout, work out, ¿verdad? Es una expresión. Yes, it's an expression, it's an special expression. Ok, ahorita les voy a mostrar la platform. I'm going to show you the platform. Quiero ver, ¿dónde está? ¿Where is? Every day. Aquí está. Ok, now in the platform for intermediate, vamos a ver. Espérame que no, no me acuerdo cuál es el de usted. Okay, here we go. This one is how often do you exercise, right? In the section number one. Now, here we have this exercise. Vamos a ver. A ver, ayer vimos este, ¿verdad? Do you play sports? Ah, sí, este lo vimos ayer. Sí. Now, in the exercise 1.4, we have you have to complete, you have to watch the videos. Vamos a ver. Si puedo ver este video. Okay, let's check it out. Vamos a ver. Well, can you see the platform or you cannot see the platform? Teacher, yo solo tenía duda en cuando uno hace una pregunta. Ahí fíjense que me salieron dos malitas. Es que si me hace el favor de explicarme. Sí, claro, claro. Okay. Solo quiero ver si se pueden ver escuchar y ver el video. Ahorita está cargando. Always, almost always, usually. Did you listen? Yes. Ah, okay. Ah, pues este, bueno, vamos a ver. En esta era su pregunta, en la, ¿cuál era? En esta, en la 1.11, what's your question? No, no, en la otra. En esta. En la primera. Ah. Sí, sí. Ajá, en la última me salía mal a mí. No sé por qué. Take the quiz. Este quiz creo que está en el libro. Ajá, vamos a ver. ¿Y cuál es la... ¿Cuál es el ejercicio aquí? Okay, dice, instruction. Take the quiz and adapt your score in a piece of paper. Find out how fit you are. Ah, es que lo que pasa es que tiene que hacer este quiz, este como... Una encuesta, es como tipo una encuesta, ¿verdad? Entonces usted tiene que, si quiere hacerlo más grande, le puede hacer aquí, mira, ventana emergente. Ok. Entonces lo va a enviar a otra ventana y este, en esa ventana usted va a poder visualizar mejor la lectura, ¿verdad? Por si no la logra ver allí. Entonces allí es, y this one is a picture. Si usted le hace así, se le hace así y entonces ahí va respondiendo. Ahorita, Jorge. How many meals do you eat each day? Entonces aquí usted tiene que escoger una de estas. Mire, si escoge la número uno, esa vale 5. Si escoge la número 2, esa vale 3. Y si escoge la última, esa vale 0. Y después tiene que ir sumando. Y cuando ya haya sumado todo eso, esto lo va a poner, quiero ver. ¿Dónde lo tendría que poner? Give me a second. In the front. Okay, teacher. Ajá, es como un debate, ¿verdad? Porque en el progreso aparece 0 de 0. Uh-huh. Y ya lo hizo. O sea, que no da un puntaje. No sé, ahí. Ah, o sea, ese es el problema, que no da el puntaje. Yo tengo dudas con eso. Okay, es que, yo allá en el progreso aparece como si no se hace nada al respecto porque aparece 0 de 0. Ok, Jorge quería mencionar algo. Sí, ingreso también así, teacher. Sí, Jorge. Ajá. Hola, Jorge. Jorge. Teacher, yo lo único que sé que esas solo son para práctica, no son evaluadas. Ok, está bien. Jorge, me quería decir algo, Jorge. Jorge, ya no me haces. Yes, Jorge. Jorge. Hello, Jorge. George. Yo no voy a decir nada, quizás, teacher. Pero yo tengo otra pregunta. Sí, what is your question? Igual con eso yo tenía la duda,
Pero ahí dice que lo hagamos como en una página aparte, el puntaje y todo eso. Entonces yo lo había hecho aparte y todo, pero vi que no había ningún lado donde agregar el puntaje que nos diera. Ajá, Así sí, que eso es, solo lo ajá. dejé así como que quizás era Y práctica, como aquí ya dice Arely. intentaron en el debate, donde dice agregar a post. Entonces aquí que dice, quiero ver discussion. Ah, no, este todavía Teacher, no está. Está, pero si ¿verdad? usted se va al progreso de lo que ha hecho, se ve que no, en realidad no le afecta a esa parte, porque no tiene el que realizarlo. Ah, ok. Ah, ok, Jorge, no hay problema. You are in your car, right? No problem. Ok, no, entonces, lo haga o no lo haga, no se anota el progreso. Eso me quieren decir. Es que esa solo es práctica. Solo es. Solo son de foro de práctica, pero no tiene ningún puntaje. Ok, no, entonces ella dice que no tiene ningún puntaje, pero si me dejan Son consultar. prácticas. Ok, voy a consultar y cómo se llama, a ver qué respuesta me dan. Ok, ¿está bien? Okay. Ok, I'm gonna send the picture, porque si no me voy a olvidar. I'm gonna send the picture to your group. Just give me a second. Ok, now, here we go. Ok. Vale, mandé la imagen al grupo porque así me recuerdo. No se me va a olvidar. Ok, so in this one is just, vamos a ver en esta de aquí. En el 1.11. So, aquí en esta va a completar con how often, how well, how good, how long. Va a completar con qué frecuencia, qué tan bien, qué tan bueno eres y qué cuánto tiempo, ¿verdad? How long. ¿Sí? ¿Va a decir algo? ¿Yes? Que utilizar auxiliares, ¿verdad? O el Sí. verbo. Aquí va a poner, por ejemplo, at volleyball, I guess I'm pretty good. I often play on weekends. Entonces, how good. Ah, hay que usar las mayúsculas al principio, siempre. How good. How good are you at volleyball? Vamos a ver. Are you at volleyball? I guess I'm pretty good. I'm often. Porque dice pretty good. How good. Como dice good, usamos how good. En la segunda, ¿cuál sería? Spend online. About an hour after dinner. I like to chat with my friends. What do you think is the possible answer aquí? How? How qué? How long? How long do How you long? spend? How long? Do you spend online? How do you spend? Ah, ok, ya spend, ya está. How long do you spend? Ok, vamos a ver en la number three. Play cards once or twice a month. It's a good way to relax. Play How cards, ¿ah? often? How often do you How play often cards? did How you often do you play play? cards? Yes. ¿Seguros? Ok, Yes. en esta, how, la que sobra sería. Well, how Ah. good, How. How good. How well. well can you? How well can you? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, yes, ¿verdad? Entonces, how good are you at volleyball? How good are you at volleyball? How long do you spend online? How often do you play cards? How well can you type? Así les tendrían que quedar. ¿Está claro? ¿Es clear? ¿Es clear, people? Yes. ¿Es clear o no clear? Ok, entonces así van a seguir haciendo ustedes, ¿verdad? El resto de las ejercicios. Ok, so trate de usar la plataforma, please, porque es importante para seguir avanzando. Ok, now here we have the adverbs of frequency again. How often do you exercise? Ok, vamos a escuchar esta parte. Permítanme. Okay, grammar focus. Page 37, exercise 4, grammar focus. Adverbs of frequency. How often do you exercise? I lift weights every day. I go jogging once a week. I play soccer twice a month. I swim about three times a year. I don't exercise very often.
I don't exercise very much. Usually, I exercise before work. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Always. Always. Almost always. Almost always. Usually. Usually. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Hardly ever. Hardly ever. Almost never. Almost never. 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 Ok, aquí tenemos los adverbios de frecuencia desde el 100% hasta el 0%, ¿verdad? Never, almost never, hardly ever, sometimes, often, usually, almost always, and always. Now, there you have the percentage of the frequency adverbs, the adverbs of frequency, right? How often do you exercise? Entonces, cuando tenemos, ayer les decía que cuando tuviéramos las expresiones con week, estas iban a ir al final. Entonces, también tenemos every day, puede ir al final, once a week, at the end, twice a month, at the end, three times a year, at the end. Y aquí tenemos que often or much, también cuando llevamos very, lo podemos poner al final, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las excepciones, o sea, las excepciones de posiciones de los adverbs of frequency. Now, usually y sometimes, los podemos poner al comienzo de la oración. Usually and sometimes, los podemos poner al comienzo de la oración o los podemos poner antes del verbo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, do you ever watch TV in the evening? Ok, ever, y después tiene watch. Va atrás del verbo. Ok, yes, I often watch TV after dinner. Often va atrás del verbo. I sometimes watch TV before bed. Sometimes watch. Atrás del verbo. Pero sometimes y usually son excepciones que pueden comenzar. Pueden ir al comienzo de la oración. I sometimes watch o sometimes I watch TV before bed. ¿Verdad? No, son como adverbs of frequency, specials, adverbs of frequency. Son como unas excepciones pequeñas, ¿verdad? I hardly ever watch. Tenemos el verbo y tenemos el hardly ever. No, I never watch TV. El never y después el verbo. ¿Ok? It's clear? Do you have any questions so far? ¿Tiene preguntas hasta ahorita? No questions. No teacher. Okay, vamos no, a ver. No teacher. Okay, right now we're gonna move to this. Okay, para mañana trate de contestar esto de aquí, por favor, en su manual. Después del grammar focus. Después del grammar focus, try to answer. Oops, try to answer this exercise. This where you have the soccer player. After the exercise for grammar focus, try to answer this. Pues solo tiene que ponerle el adverbio de frecuencia ahí. Okay, now we're gonna move to the PowerPoint presentation. Quiero ver. Vamos a discutir estas preguntas que tengo por aquí. ¿Dónde están? Give me a second, please. Quiero ver. No abrieron. Okay, so I didn't open your PowerPoint. Okay. No sé. Give me a second, it's charging the PowerPoint, okay? So, remember to look at the grammar focus if you have any question about the frequency adverbs. Okay, aquí está. Okay, who can you see in the picture? Who can you see in the picture? Tell me. Who can you see in the picture? ¿A quién ve en la imagen? Messi. Messi, right, Messi, okay? Now, discussion, sports and athletes. Repeat for me. Who's your favorite male athlete? Athlete. Athlete. ¿Este cómo es por una F? Athlete. But it's male. 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 He is male, but he's a male. A man. Male is a man. Female is Eva Maria. Eva Maria is a female athlete. Okay. Male athlete is a man. And female is a woman. Is clear? Yes. A man athlete. Athlete es atleta, ¿verdad? Man athlete, woman athlete. Woman. Excellent. Thanks. Okay. Okay, you're welcome.
Okay, who's your favorite male athlete? Why? Male athlete. Who's your favorite female athlete? Female athlete. Why? Who are three famous athletes in your country? Are three famous athletes in your country? Athletes. What's your favorite sport team? Sporting is like a, for example, Sporting is like a FAS, Alianza. FAS, Alianza. Huh? The group of. The team, the grupo. The soccer teams, right? Soccer teams, the sports teams, okay? Do you ever watch sports on TV? Which ones? Do you ever watch sports live? Which ones? What are two sports you don't like? What sports or activity do you want to try? ¿La pueden ver? ¿La siguen viendo? Sí, se ve, profe. Yes. Okay, that's nice. Very good. Okay, so you have ¿cómo respondemos? Who's your favorite male athlete? Why? ¿Quién es tu atleta masculino favorito? My favorite, en vez de your, my favorite male athlete is Cristiano Ronaldo. My favorite male athlete is Messi. My favorite female athlete is Eva María Dimas. Who are three famous athletes in your country? Cristina González. Three famous athletes, El Mágico González, right? What's your favorite sport team? My favorite sport team is FAS, Alianza. Do you ever watch sports on TV? No, I don't. Yes, I do. Do you ever watch sports live? Es que la barrita se me pone que vale. Sports live, which ones? No, I don't. Oh, yes, I do. Which ones? ¿Cuáles? Which ones? ¿Cuáles? What are two sports you don't like? ¿Cuáles son dos deportes que no te gustan? I don't like tennis and golf. What sports or activity do you want to try? Or do you want to try? I want to try archery and horseback riding. Okay. I want to, ¿verdad? Los gringos dicen wanna. What sports or activity do you want to try? Or do you want to try this? Okay. ¿Tiene preguntas? Questions? With the pronunciation or with, okay, questions with the pronunciation or with vocabulary. ¿Tiene preguntas? Questions. Oh, perdón, no le oigo. No questions. Okay, no questions. Excellent, very good. Okay, no questions. Okay, vamos a hacer otra vez los breakout rooms rapidito, porque ya se me va a acabar el tiempo y tengo que hacer otras cosas. Okay, vamos a hacer los breakout rooms. Ya le mando la imagen allí al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. Quiero ver. Y van a practicar las preguntas. ¿Quién va a hacer las preguntas? Las pueden hacer a. ¿Cómo se llama? Allí uno hace la pregunta y el otro responde. Si pregunta why, y si quiere puede responderle al why. So we are going to make. Solo que me aparezca aquí esta cosa. La tecnología. Ok, breakout rooms. Ok. Vamos a ver, recreate. Vamos a ver, voy a hacer, esta vez voy a hacer quizás solo 6. No, mejor 5. Okay, recreate. Ok, vamos a ver. Ok, I'm going to open the breakout rooms, pero no se me vaya a ir. Jorge Francisco, are you here? Ricardo, tampoco no se vaya a ir, Ricardo. Jorge Francisco, Ricardo. Los calladitos. Jorge Francisco, Ricardo. Liliana Abigail. Ok. Liliana. Hello, Liliana. Hello, teacher. Ok, no se vaya a los breakout rooms. Tampoco, ahí están en el WhatsApp las preguntas. Si alguien, uno de ustedes las puede proyectar, pues las proyectan. Sandra, no se vaya a ir. Liliana, Sandra, no se vaya a ir. Lady, no se vaya a ir. Ok, Lady. Don't go to the break. Yes. Teacher, tengo una emergencia ahorita. Me voy a desconectar. Okay, ok, Wendy, okay, no problem. Ok, ahí están los breakout rooms. Agréguense, ¿verdad? No se vaya a ir Lady, no se vaya a ir, ¿qué más? Liliana, Sandra, don't go to the breakout rooms. Quiero ver, ¿quién más? Quiero ver. Ricardo. ¿Cómo es Ricardo, Eva? Ricardo. Hello, Ricardo.
Hello, teachers, yes. Okay, don't move. Stay here, please. Don't move. No se vaya a ir a los breakout rooms. Vamos a ver, en el room number 2 solo está Diana. Me falta que se mueva Adriana, Eugenia, Elizabeth, Yasmin o Edith Javier. Vayan al breakout room, please. Edith Javier, Elizabeth, en Adriana. Okay, excellent, very good. Okay, ahí están. También está solo David, Rafael, Isalón, Erika. Okay. Erika, ok, ahí está. Ok, excellent, very good. Now, Lady, no, vamos a ver, Ricardo, hágale una pregunta a Lady. Ask one question to Lady, please. Ricardo. Oh, no veo el... Ah, ok, ahorita le comparto. No lo estoy compartiendo ahora. No. Lo de Messi. Espérame, que no sé qué pasó aquí, que no es... Ahorita, ay, que está arriba la... Por ahí está. Ahorita. Ok. Ahí en el WhatsApp también está. Ok. Aquí está. Ok. ¿Sí los puede ver? Yes. Ok. Ok. One question to Lady, please. Ricardo. Who is your favorite male athlete? My favorite. Male athlete. Is my favorite. Zidane. Okay. Zidane. Ah, okay. Excellent. Very good. Okay, Lady, le puede hacer. Can you ask the question to? Le puede hacer la pregunta. No sé si a Jessica. Una de las preguntas que está ahí. Lady, a Jessica. Okay. Who's your favorite female? ¿Cómo se pronuncia? Female. Female. Athlete white. Athlete white. Jessica, ¿qué es su atleta femenina favorita? My favorite. Pero es que no tengo ninguna atleta femenina. Ok, your singer, your favorite singer. Your favorite singer, female singer. Ah, ok. Ajá, su cantante favorita femenina. My favorite singer, Laura Pausini. Ok, excellent, very good. Le puede hacer Jessica Elizabeth Romero a Javier, le puede preguntar. Javier, are you available? Si no está available, Javier, Eric Javier, a Ricardo. La número ¿cuál tres, será? La yes. Tercera. Yes. Amén. Yes. What your favorite sporting? Why? Ok, Ricardo o Liliana, Abigail, ¿pueden responder? My favorite sporting is fast. Ok, fast, ok. Liliana, no sé si está, are you available, Liliana? Hello, Lili. Hello. Ah, okay, Liliana, very good. Okay, Liliana, can you ask the question to Lady Evelyn? Cualquiera de las preguntas que está viendo en la pantalla, a Lady. Do you ever watch Sport Live? Which one? Never. Pero yes así okay yes it's okay so Lady, can you ask the question to Sandra Maritza Violantes? Cualquiera de las preguntas aquí a quemar rojo ya después no sé. What sport or activity do you want to try? Do you want to try? Yes. I want to try workout. Okay. You want to try what? Workout.
Casi no le oigo, no sé cuál es. Workout. Workout. Workout at the gym. The gym, okay. Yes. Oh, okay, that's nice. Very excellent, very good. Quiero ver, can you ask the question, please? Ricardo, ¿quién ha participado? Todos participaron ya. Ricardo, can you ask the question to Juan Carlos López? Ricardo, cualquiera de las preguntas. How you ever watch sport on TV? Watch one? Hello, Juan Carlos. Sí. Juan Carlos. I watch football, okay. Soccer. Okay. So the questions, do you ever watch sports on TV? Which ones? Okay, you said soccer, right? Or football, okay? Como cuando la pregunta es con do, podemos, la respuesta corta sería yes, I do, no, I don't. I watch football, I watch soccer. Excellent, very good. Do you have any question antes que se me vaya el tiempo? ¿Tiene preguntas con las oraciones? Yes, which one, what mean, teacher? ¿Cuáles? 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 Pero cuando usted puede escoger. ¿Cuántos? No, ¿cuáles? ¿Cuántos es how many? ¿Cuáles cuando usted puede? Yes, yes. La diferencia. Countable. Yes. La diferencia es de which ones and what. Es de what is for question, for personal question, and which one es cuando usted tiene opciones. Cuando usted tiene opciones de contestar, utilizamos which ones. ¿Cuáles, verdad? Ok, quiero ver, ¿cuántos estamos ahorita? Me pidieron dos para lo de la asistencia. 24. And the attendance, you are, let me see, how many are you? You are 30. Ah, I see. Okay, no, ni modo, me va a tocar. Okay, vamos a ver. Ana Elizabeth Campos, present. Present, teacher. Okay, very good. Blanca Esmeralda, present. Present, teacher. Okay, David Rafael Ramos. Present. Okay, Diana Beatriz Reyes. Present, teacher. Okay, Eric Javier Ventura. Present. Evelyn Janet Marroquín. Jessica Elizabeth Romero. Present, teacher. Okay, Juan Alberto, thank you. Juan Alberto Fuentes. Present, teacher. Juan Carlos López. Okay, thank you. Juan Carlos López, lo vi por ahí. Present. Liliana Abigail Cedillo, Cedillo Linares. Present, teacher. Sara Elizabeth López Salas. López Salas. I'm here. Okay, Wendy. Okay, Wendy. Wendy Lizeth Hernández, no es de Agredaba, ¿o sí? Wendy Lizeth Hernández, hoy no, ¿verdad? Jennifer Damisela, ¿Damisela? Yolanda Yamilet Andrade. Yolanda Yamilet Andrade. ¿Ah? Jorge Francisco López. Jorge Francisco López, ¿me escuchan? Yes. Okay, Stephanie Lizeth Campos. Stephanie Lizeth Campos. Present, teacher. Okay, very good. Ana María de Emily Guevara. Ana María Emily. Present, teacher. Okay, Brenda Cecilia Mejía. Elizabeth Yasmín Cañas. Brenda Cecilia Mejía. Elizabeth Yasmín Cañas. Erika Lizeth García. Present. Okay, present. Ingrid. Ah, okay. Elizabeth Yasmin, present. Present, yes. Ah, okay. Ya le había puesto falta. Okay, Ingrid Stephanie Sosa Deras. Present, teacher. Okay, Ricardo Alfredo Salazar. Present, teacher. Adriana Eugenia Grajeda, Grajeda Mancía. I'm here. Okay, Areli Janet Cornejo. Present, teacher. Juan Carlos Escobar Valle. Present. Karen Stephanie Carvajal. Present. Sandra Maritza Violantes. Ay, la vi, me acuerdo por el apellido. Yancy Stephanie Alvarado. I'm here. Okay. Lady Evelyn Guerrero.
Present teacher. Jessica María Molina. Present teacher. Ok, excelente, muy bien. Ustedes son, son bastantes, son 30. Ok, solo quiero ver. Ok. Hay una chica que se salió por una emergencia, recuerde, hace sí. poquito, pero no recuerdo. Era Wendy, ¿verdad? Wendy Lisette, ¿verdad? Sí, Wendy Lisette, it's true, it's true, it's true. You're... Ok, so for tomorrow, let's see. Ah, les dije que iban a hacer. Bueno, vamos, tenemos que seguir con lo de la plataforma. Y este también en el en su manual, usted tiene esta parte de aquí. Es, this part, the part 8, pero no tengo como en interior, su manual. No lo he abierto. In your manual, ahorita se los muestro. In your manual, you have this that you're going to work. It's similar to this one. It's similar to the one that you have in your, the one that you have in the platform. It's very similar. But it's this one. En la página, dice 37. En PDF es la 4, pero es 37. So this part, you have to complete. When you have this woman, so you have to put the adverbs of frequency in the correct place. El adverbio de frecuencia que tiene en paréntesis lo va a poner en el lugar correcto. ¿Ok? Eso les queda de tarea para mañana y también avanzar en la plataforma. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a la plataforma, pues me puede decir, ¿verdad? Yo con gusto le respondo y pues, si no veo el mensaje, hasta que vea el mensaje lo respondo. Pero trato de responderle lo más pronto que pueda. ¿Todos están ya en la plataforma? Me gustaría saber para, ¿cómo se llama? Por si alguien necesita ayuda para entrar. Sí. Okay. Teacher, solamente en la, de la plataforma en la prueba 2.6 no se puede descargar el audio. Okay, en la 2.6 no se puede cargar el audio. Okay, lo voy a anotar. Lo anoto porque si no, se me olvida. Ok, en la 2.6 no se puede cargar el audio. 2.6, no cargue el audio. Ok. Ahí lo voy a revisar. Entonces vamos a ver cómo se le puede ahí ayudar. O no sé. Y los demás, bueno, no sé si todos ya van por ahí. Déjenme ver. No, teacher. La 2.13 tengo problemas con el audio, teacher. Ah, ok. Let me check it out. Ahorita solo voy a revisar rapidito. Okay. Reviso rapidito en la 2. ¿Me dijeron la cual? Me dijeron, perdón. ¿Cuáles son las que me dijeron? Le dijeron la 2.6 y la 2.13. 2.3. Ok, 2.13. Vamos a ver así rapidito. Ahorita vemos rapidito. Permítanme, aquí está. Ok, 2. Y usted ya va en la otra sección, en la sección 2. Va, está bien, no problem. Ok, very good. La 2. Es el pasado, the simple past. Ajá, vamos a ver. La 2.6 me dijo, ¿verdad? Sí, la 2.6. Ok, what did you do? Sí. Quiero ver, voy a ver. Listening. What did you do last night? Part A. Listen to John and Laura describe what they did last night. Share correct information yes. with the person. Okay, bueno, voy a preguntar entonces, porque yo a veces es problema de internet que no carga y habría que salirse de la plataforma y volver a ingresar. A veces así hago. Pues traten de salir de la plataforma. O le da en la flechita también, porque en la flechita como que lo manda o algo, una página externa y ahí le carga. Aquí solamente que no está viendo la pantalla cuando está el audio. Entonces necesitamos la pantalla y el audio a veces no funciona. Esta que dice ventana emergente. Ok, la 2.13. Uh-huh, correcto. Ok, la 2.13 es este. Listening, exercise, welcome back. Es el audio, entonces, ¿cuál? Trate de... Listening, welcome back. Sí, lo escucho. Trate de darle en ventana emergente o sálgase y vuelve a entrar. Y si no puede, entonces ahí me avisa, no hay problema. Ok. Gracias, teacher. Welcome, anytime. Okay, so we are going to stop here. See you tomorrow. Take care. See you tomorrow. Good night. Bye. Bye, teacher. Thank you. Thank you. Gracias por unirse ahora. Ok.
Okay. Yo sé que cuesta, pero ahí vamos. Okay. Thank you so much. Good Thank you, night. Ricardo. Good night. Bye, everyone. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.